¿Cómo estamos todos aquí, Evan RBN? Y vamos a hablar un poquito de el directo de Bilibili, una traducción, un resumen de nuestro amigo Queso. Ya sabéis que en cada versión de Bilibili, pues Queso hace un resumen de todo lo que ha pasado para que tengamos claro lo que se viene, ¿vale? Pero antes dejadme comentaros que tenéis aquí abajo en la descripción, pues tanto mi Twitter, mi Discord, como también el botón de suscribiros, que os animo a que os suscribáis. Va a estar al tanto de todas las novedades de Genshin Impact, ¿vale? Vamos a ver qué se va a venir en la 1.6 o lo que nos han revelado que va a venir. Ya hay novedades muy fresquitas y cosas que quiero comentar al final de ver todo lo que viene, ¿vale? Aquí vamos bajando, vemos el hilo de queso. Aquí vemos, pues, que pronto empezará. El título del banner es de aquí, pues, Aventuras de las Islas de Verano. Por lo tanto, sabemos ya que se llaman Islas de Verano. Las nuevas islas que se vienen, luego pues empezaba el stream con, pues, los típicos personajes chivis, Barbara, Clip, Paimon y Jin, introduciendo el directo, presentando a las nuevas invitadas, Jin y Clip, ¿vale? Básicamente pues tenemos a Barbara y a Jin por las skins, y a Clip tenemos también por el tema de que viene el Rerun, imagino, también por el evento y demás, que sabéis que es el Ludi, el tema de festivales de niños. Y pues no tenemos aquí a Kazuha en Chibi. Bueno, no, pues tampoco importa mucho realmente eso. Así que vamos a lo siguiente. Aquí vemos pues realmente el tráiler, ¿vale? Que si lo queréis ver, ya sabéis que lo he publicado en Twitter. El tráiler de esta versión. También os dejaré este hilo en la descripción para que lo consultéis. Si queréis ver el resumen, si también podéis ver el directo en inglés, resubido o lo que sea. Porque como suba este vídeo, imagino que ya estará el directo en inglés subido. Así que no hace falta tampoco ver el tráiler entero, ¿vale? Está muy bien, básicamente nos resume todo lo que ya sabíamos, lo que se había filtrado. Hasta ahora no hay nada nuevo, más que ver un poco de gameplay de algunos eventos y del esquife, ¿vale? Pero como os digo, esto lo tendréis en la descripción para que lo podáis ver tranquilamente. Luego aquí tenemos pues el tráiler que nos introduce a Kazuha. Ya sabíamos que vendría nuevo, Kazuha. Pues pone que este mismo tráiler nos introduce a Kazuha, a la nueva zona de islas. El camino hacia Inazuma es peligroso, lleno de relámpagos y truenos. Aquí nos hace un apunte de que, pues, para llegar a Inazuma parece que no va a ser sencillo, o que no es sencillo, y pues igual eso es el motivo por el que tardamos tanto en llegar, ¿vale? Luego aquí nos vienen los primeros códigos. Estos códigos sabéis que no son los que hay que canjear realmente, porque estos son los, pues, los de Asia, ¿vale? No, que no se pueden canjear en Europa y América. Tenéis en Twitter y en Discord los códigos, ¿vale? Para que podáis canjear esas 300 protogemas. Así que estas imágenes no hagáis caso. Luego aquí tenéis pues el tráiler de Kazuha, ¿vale? Que ya creo que todos habéis visto lo que hace Kazuha, ¿vale? Si queréis ver el tráiler entero, pues ya sabéis, descripción, tenéis el hilo y el Twitter donde lo podréis ver entero si no habéis visto el directo y os lo habéis perdido, ¿vale? Pues esto es un resumen. Si nos vamos a ver todo el tráiler y todo, al final estaremos viendo todo el directo entero y es lo mismo, ¿vale? Bien. Actualmente se encuentra en el barco de Beidou trabajando, dado que es un criminal bastante buscado en Inazuma. Así que ya vemos el motivo del por qué Kazuha nos lo encontramos fuera de Inazuma, ¿vale? Es un personaje de Inazuma, de origen de Inazuma, pero pues se ve que es un criminal, no sabemos qué crímenes ha cometido, dado que el tema de Inazuma es un poco así así con Raiden. Pues no sabemos los motivos. Yo creo que no será que sea un asesino ni nada por el estilo, ¿vale? Pero que está trabajando con Beidou. Como ya sabíamos, se había anticipado de que estarían bastante conectados Kazuha con la tripulación de Beidou, ¿vale? Es un chico bastante educado, amante de la naturaleza y un viajero nato, con un pasado oscuro que intenta ocultar, ¿vale? Ni idea. No tenemos ni idea de qué trata de ocultar. Yo por lo menos no tengo ni idea de ese pasado oscuro. Habrá que, supongo, que descubrirlo en su misión legendaria, ¿vale? Luego aquí tenemos, pues, que explican las habilidades de Kazuha, tanto las kill como la ulti. Y pues mencionan que es un personaje bastante lindo. Vale, pues está bien. Aquí vemos los banners confirmados, ¿vale? Vemos que primero vendrá el banner de Klee, como estaba previsto, y luego pues vendrá el banner de Kazuha, ¿vale? Nada nuevo, pero simplemente aquí nos confirman el orden y que viene el rerun. Obviamente no confirman los 4 estrellas, aunque ya estamos casi muy seguros de cuáles pueden ser. Ya hice un vídeo ayer hablando de los 2 posibles banners, ¿vale? Así que os recomiendo que los veáis si no lo habéis visto y lo queréis ver. Aquí tenemos la confirmación de las 2 nuevas armas.
del gachapón, ¿vale? Una que, bueno, la espada de 5 estrellas es la de Kazuha, que se basa en maestría elemental, ¿vale? Y la otra es el arco de Fish, que se basa en daño físico. O sea, las dos armas ya las conocíamos, sabíamos que vendrían, ¿vale? Pero aún así nos falta un arma más por ver, nueva, que se filtró y que ahora vamos a ver. También tenemos que se añade un nuevo boss, ¿vale? Un monstruo con diferentes caras y sombras. Su máscara es usada como escudo, ¿vale? Este boss, sabéis que viene con las Islas de Verano, está en el centro de las mismas y pues sus materiales nos sirven para ascender a Kazuha, así que va a ser necesario farmearlo en el caso de que quiera sacar a Kazuha. ¿Qué más? ¿Qué más? Inazuma es una región cerrada, una parte de Teyvat casi imposible de acceder. Beidou celebrará un torneo de artes marciales y aquí unas imágenes que nos han dejado, ¿vale? Por lo tanto, aquí se refuerza la idea de que es complicado llegar a Inazuma, ¿vale? Seguramente el tema de conocer a Kazuha, la Beidou, va a ser muy importante para acceder a Inazuma, ¿vale? Eso se veía venir, ¿vale? Que en el lore estas islas no eran realmente un preludio de Inazuma, aunque sí estaban bastante conectadas, porque ya os digo, Kazuha y Beidou tendrán mucha relación en la forma en la que vamos a acceder a Inazuma, ya que Inazuma son unas islas, habrá que acceder en barco. Aquí ya nos están presentando a Beidou, capitana de pues un barco, una tripulación, y Kazuha, que es parte de la misma y viajan juntos. Aquí, pues, dirigirse a Inazuma es difícil, sus mareas son tormentosas y llegar hasta allí será un viaje tortuoso. Aquí seguimos con el mismo cuento de que llegar a Inazuma no será cosa fácil, ¿vale? Ya lo dicen 3 veces. Eso no es coincidencia, ¿vale? Aquí vemos más códigos que no se pueden, pues, canjear, ya os digo. Aquí pone, Kli recibe una carta de un tal demonio Dodo para retarla. Esto será el evento principal de este parche, donde podrás invocar unas barcas para transportarse por las islas y mucho más. Desbloquearemos una zona centrada en la playa con mucha exploración y retos nuevos, ¿vale? Lógicamente, aquí nos hablan del evento principal, que es de Kli. Como veis aquí en esta imagen, pues se ve que nos regalan el arma que ya hablamos de ella, el libro de Kli. Y pues también nos regalan prototipos de armas, coronas, bueno, típico que nos regalan en eventos. Bueno, típico tampoco es que nos den prototipo de armas, pero está bien, ¿vale? Pues el típico evento principal con varias fases, que será el rollo Ludi Harpastun. Y pues aquí nos ponen un poco de imágenes de, pues, del esquife, que es nuestro barquito. Aquí también de eventos, de la 1.6 y demás, ¿vale? Pero toda la información en imágenes y detallado lo tendréis en el propio directo o pues viendo el hilo y demás, ¿vale? Pero esto es un breve resumen. ¿Qué más? El primer evento se centra en las barcas, donde podremos destruir enemigos con el mismo bote. Hay trampas, por lo que tendrás que buscar las diferentes maneras de lograr llegar a la meta indicada. Aquí pues nos siguen hablando un poquito más del tema de las barcas, cómo funcionan, el evento, del esquife que pueden disparar y demás, ¿vale? Habrá un evento de carreras de 2 tipos, tanto de vuelo como en barca. El rey demonio Dodo también será parte de uno de los eventos. Tendremos que matar diferentes monstruos con bombas, ¿vale? Será rollo del estilo del minijuego este de cazar, el de Pokémon que tuvimos, de la Oceanida. Pues algo parecido, lo que tenemos que pelear y luego tenemos que darle a unas dianas con unas bolas, cambiando pues el modo de habilidad al modo de tirar bolas, ¿vale? Estará pues curioso como poco, ¿vale? Pero aquí tenemos introducción de las skins, la de Jean será de pago y pues luego tenemos la de Bárbara, que será gratuita en un evento, ¿vale? No obstante, la de Jean tendrá un descuento. Ahí lo dejo, ¿no? Un descuento solo para esta versión. Pero luego haremos un vídeo sobre lo que me parece el tema del precio de la skin de Jean. ¿Qué más? Mientras tanto, la skin de Bárbara, bueno, esto lo he dicho antes, que la skin será gratuita, ¿vale? Aquí nos la dan como recompensa de un evento. ¿Qué más? Evento número 3, un juego similar al ping pong con un límite de tiempo. Además, este evento puede hacerse en modo multijugador, ¿vale? Este también hablamos ya del evento del ping pong. Realmente está bastante chulo. Hay como esta caseta que nos tira unas bolas y nosotros pues tendremos como una especie de pala que nos va rotando alrededor del cuerpo y le daremos pues palazos a las bolas para devolverlas a este bicho, que se ve que cada bola pues tiene diferentes efectos o algo así, ¿vale? Luego tenemos otro evento, batalla ilimitada, donde debes derrotar a enemigos en diferentes islas, podrás elegir la dificultad, ¿vale? Pues un evento que
pues de matar bichos con varias dificultades, aunque estoy seguro que tampoco será muy complicado. Luego otro evento de desafíos, como las últimas actualizaciones con nuevos enemigos, ¿vale? Este evento pues será el típico este de que tendremos varios ítems para elegir la dificultad, como el de hipotasis, como estos últimos que hemos tenido, básicamente, ¿vale? Elegir la vida, el porcentaje, el tiempo en hacerlo, buffos, debuffos, ataques y todo esto que hemos tenido últimamente, pues eso va a ser este nuevo evento de bosses, donde tendremos el boss nuevo, Oceanida, y también tendremos el boss de la 1.3, ¿vale? El de Geo este que estamos viendo aquí en las imágenes. Luego, ya tenemos que volver a pulsar en el localizador de enemigos para encontrar a otro. Nos pondrá la siguiente víctima de farmeo automáticamente. No quiere decir que si queremos farmear pues megafloras, lo que antes pasaba es que había que ir al diario, pinchar en megafloras, nos indicaba un lugar y cuando lo matábamos seguía esa localización. Ahora directamente se va a actualizar solo y nos va a indicar la siguiente ubicación. Vamos a tener que volver a abrir el diario y buscar otra vez el enemigo. Luego también en los dominios nos mostrarán los enemigos de este nivel antes de acceder al mismo. ¿Qué más? Podemos poner 10 personajes en nuestro housing, en nuestra parcelita, ¿vale? Pensábamos que serían menos, realmente esto lo han ampliado a 10, así que genial, ¿vale? Estos personajes, pues, que son los que tengamos ya hayamos obtenido, pues tendrán ciertas zonas especiales donde se encuentran más a gustos o pues están más destinadas a ellos o algo así entendido. Y pues que cuando lo pongamos en sus zonas adecuadas nos van a dar recompensas como 20 protogemas. No sabemos cuántas veces se puede repetir esto en cada personaje, pero bueno, son protogemas gratis, así que no le diremos que no, ¿vale? Aquí lo pone, ¿no? Si dejáis a este personaje con su mueble, nos darán premios como protogemas, ¿vale? Aquí pues más código y aquí ya vienen imágenes nuevas de Inazuma. Aquí vemos que en el directo anterior también nos pusieron a Yasakura con imágenes de Inazuma y aquí se vuelve a repetir pero con Ayaka, ¿vale? Aquí vemos a Ayaka con imágenes nuevas de Inazuma. Una carta directa de Inazuma dice que eso, ¿vale? Aquí básicamente pues Ayaka procederá a introducirnos a las islas de Inazuma. Esta misma isla está al otro lado, ¿vale? Todo esto está en diferentes islas. O sea, todas las imágenes son diversas islas. Y pues nos lo va explicando básicamente Ayaka toda esta información. Aquí tenemos pues más información de las islas, ¿vale? Para que lo veáis. Aquí tenemos lore de las islas de Inazuma. Esta pues isla Aegida, isla con una vegetación abundante y colorida. Luego tenemos esta isla Dynastinas King, una isla víctima de un gran desastre y cubierta por constantes tormentas eléctricas, que mola mucho. Luego tenemos estas de aquí, islas de las Grullas, una isla misteriosa cubierta de niebla, un lugar que mucho tiempo no ha recibido visitantes. Luego aquí desconocido, en las montañas, crece un gran árbol con un hueco en su tronco, sus hojas son similares a las plumas de los pájaros. Y luego santuario Narukami, en Shimajima, un santuario que se encuentra a lo alto de la montaña sombría con unos grandes árboles de cerezo que lo rodean. Este es uno de los santuarios más grandes de Inazuma. Vale, esta es la información que tenemos de este directo, pero realmente lo más interesante, puesto que los leaks, muchas cosas ya sabíamos, cosas que nos han sorprendido, pero realmente lo gordo es que nos vuelven a poner imágenes de Inazuma, y esta vez con Ayaka. ¿Qué pasa? Que todo apunta a que Inazuma se está acercando cada vez más, que está ya caliente, caliente. Realmente yo no podría asegurar a 100% que venga en la 1.7, ¿vale? Hay bastantes probabilidades. Yo creo que hay probabilidades de que llegue a 1.7 o como muy tardar a 1.8. Pero todo eso lo veremos cuando vengan las filtraciones de la siguiente versión, que serán pues unos pocos días antes de que venga la 1.6. El tema de Ayaka, ¿es una señal que Ayaka venga a la 1.7? Pues a ver, no está del todo claro, ¿vale? Porque también nos pusieron a Yasakura en la 1.5 y no quiso decir que vaya a venir en la versión de Inazuma, ¿vale? Ayaka es posible. Hay rumores que apuntan de que es posible, de que sí. Algunos dicen que no, pero es que básicamente ahora todo lo que podemos hacer es especular. No hay nada 100% seguro y ya dentro de poco sí que os sabremos
100% seguro, ¿vale? Así que solo tenemos que esperar unos pocos días más. Nada, no hay menos, ya está al caer la 1.6 y por lo tanto la beta de 1.7. Y ahí ya desde casi el principio ya sabremos seguro si Ayaka viene, si Inazuma viene o no. Así que os pido un poco de calma, paciencia, que pronto habrán novedades frescas. Sin más, gente, pues me despido. Si os ha gustado este tipo de vídeos, dale un like, suscribiros y nos vemos en siguientes vídeos. Chao, gente.